nombre es Antonia López Mendoza, soy la representante de más de 1.400 personas y pertenezco a la Corporación de Pobladores Históricos de la Cordillera Futrono. Yo no tengo recuerdos, yo solo nací allá, solo lo que he vivido a través de las personas que me han dicho, que han dado su entrevista, ¿cierto?, que cuentan su testimonio. A través de ello yo he podido informarme de todo esto y a través de la información que nosotros hemos ido recopilando en estos 2 años. Pero yo recuerdos no tengo, pero sí sé y doy fe que mi madre, por ejemplo, ella sufría mucho por el tema del cambio. Nosotros llegamos hasta la 8ª región, imagínate el cambio tan grande. Ella sufría mucho, ella tenía siempre mucha pena, yo nunca entendí por qué ella tenía tanta pena. No le gustaba el polvo, no le gustaba el lugar donde vivía y sufría por eso. Hasta hace un par de años atrás recién pude lograr entenderlo. Esto significa un paso más que estamos dando, ¿cierto? Pero también significa que por el tiempo que ha transcurrido nosotros sabemos que nosotros merecemos justicia, ¿ya? Es muy importante para nosotros en este momento, ya que el país está viviendo grandes cambios, y para nosotros eso es súper importante, porque sabemos que tenemos la gran oportunidad de poder demostrar que nosotros vivimos violación de derechos humanos a través del desplazamiento forzado. Para su entorno familiar, para las demás familias, ¿qué significa también esta acción jurídica? Como esta alianza que ustedes han formado entre varias corporaciones, digo. Esto significa esperanza para muchos que han luchado desde que no hablaron mucho tiempo. Esto es esperanza, es reivindicación para ellos. Eso significa para todas estas personas que están detrás de nosotros, es la reivindicación de alguna manera por todo lo vivido. ¿Qué mensaje le daría porque sabemos que estas situaciones se han dado no tan solo acá en el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, se dieron en la zona, después con el proceso de contrarreforma agraria, se dieron en otros lugares, sí, en la 8ª región, en la zona central? ¿Qué mensaje le daría a esas otras personas que fueron despojadas también? Desplazadas. Desplazadas. Sí. Bueno, nosotros ya estamos en conversaciones con todas las otras organizaciones que están organizadas, valga la redundancia, ¿cierto? Estamos ya en conversaciones con Curanilahue, con Mundo Nuevo, con Mulchen. Queremos hacer un gran movimiento nacional de desplazamiento forzado para que esto no siga ocurriendo en Chile, que no porque un privado hoy día diga, sabes que aquí yo tengo mucho oro y quiero sacarlo y necesito toda esta gente fuera, que eso no vuelva a ocurrir, porque no es tan así que tú puedes llegar y sacar y sacarlas del lugar de origen. El daño que causan en las personas, nosotros lo hemos palpado y lo hemos vivido en todas las conversaciones que hemos tenido con las personas. Eso no puede seguir ocurriendo en Chile. Y a nivel nacional se va a hacer un movimiento de desplazamiento forzado. Ustedes saben que cuando es civil, nosotros tenemos que adjuntar todas las pruebas, ¿cierto? Decir, ok, aquí se cometió un abuso, se cometió una vulneración de derechos, y nosotros estas son las pruebas. Nosotros hemos trabajado durante más de 3 años, algunas agrupaciones, más de 2 años hemos estado juntando toda esta prueba. Eso significa que hemos tenido que ir a distintos entes para conocer cómo fue todo este proceso, para que el Estado chileno reconozca que aquí en Chile se cometió un delito de lesa humanidad, que es el desplazamiento forzado. Ellos en sus tratados en Naciones Unidas, ellos firmaron por el desplazamiento forzado, pero nunca en Chile se ha reclamado por esto, ¿ya? No hay jurisprudencia de esto. Entonces, por lo mismo, se presentaron informe histórico, informe psicológico, mapeo, geografía. Ha sido todo un trabajo de todos nosotros como dirigentes. Estamos luchando porque en realidad queremos que haya una ley de reivindicación y reparación para todo lo que es el desplazamiento forzado. A eso queremos llegar con nuestros senadores, diputados, ¿cierto? Necesitamos que haya una ley reparatoria para nuestra gente, para el desplazamiento forzado, que aún se sigue haciendo el desplazamiento forzado. Exacto. Hasta en estos días aún hay desplazamiento forzado alrededor de Chile. En Mauro hubo desplazamiento forzado, en Curanilahue hubo desplazamiento forzado, a lo largo de todo Chile aún hay desplazamiento forzado, aparte que nuestro pueblo mapuche igual está siendo desplazado, y si hubiera una ley en Chile que nosotros pudiéramos acogernos, se podría reparar todo el daño causado hasta el día de hoy. Mañana va promesas.